Vos sabés que yo creo que la sociedad argentina, mayoritariamente hablando, va evidenciando, y ahora voy a darte algunos ejemplos, una capacidad de reacción que se traduce en la demanda de otra organización política. Por ejemplo, los banderazos que han tenido lugar hasta no hace mucho tiempo pusieron de manifiesto que las reivindicaciones callejeras de la población no gremializada no son sectoriales, son de principios. La ley, la justicia con ella, claro está, el desarrollo económico, la educación. Es decir, que yo diría que la ciudadanía, que en este momento representa sin duda alguna la mayoría de la población del país, si uno se atiene a las encuestas que así lo evidencian, está reaccionando, está despertándose, está demandando otra organización política, y las elecciones de noviembre pasado, del 14 de noviembre, de término medio, pusieron de manifiesto que la inclinación hacia la renovación gubernamental, buscando alternativas en la República contra el populismo, tienden a ser actitudes mayoritarias. Y sin embargo, hoy Juntos por el Cambio, pese a las disputas internas, ha logrado ser unánime en cuanto al sentido de lo que significa Juntos para lograr el cambio. Yo advierto en Juntos por el Cambio la presencia de distintas figuras con aspiraciones presidenciales que tienen posibilidades de alcanzar, si privilegian los intereses del bien común, el liderazgo de la nación en las próximas elecciones. El campo es para mí la expresión más alta de la conciliación entre tradición y vanguardia. Tradición porque está vinculado a la tierra. Vanguardia porque el despliegue tecnológico que lleva adelante ha permitido mostrar que lo más reciente del conocimiento y lo más antiguo del trabajo pueden convivir. La verdad que muy contento. Santiago, por supuesto, es un lujo traerlo a la rural, tenerlo presente, hablar con él, estar en un ratito en privado y charlar con él, la verdad que incentiva y te motiva todo, ¿no? Pero más que Santiago es la convocatoria que hoy estuvo de dirigentes, no solamente del sector agropecuario, sino de todo tipo de dirigentes. Es animarse a estar acá, animarse a participar y animarse a cambiar, a ver, en esta participación cívica, animarse a cambiar un poco las cosas. Realmente no creerse el verso de los políticos realmente y empezar a participar. Hay que hacerse cargo de las cosas que hoy estamos como estamos porque no participamos, ¿no?